Se socializó proyecto de alumbrado público para el sector ladrillero del cantón Huaquillas. Darwin Calderón, en calidad de presidente de la Comisión de Electrificación del Gobierno Seccional, comunica que Ferún, de la empresa CEDEL, rechazó el proyecto, pero aprobó cinco proyectos en el sector Huaquillas. Pero hoy se hace realidad desde la tercera semana de mayo hasta junio. El ingeniero quien ganó este importante contrato es el ingeniero Manuel Santín con un monto de 28 mil dólares. También dialogamos con un artesano como el caso de Don Manuel Castillo con 30 años de experiencia, quien agradece al gobierno este proyecto de alumbrado. Está de acuerdo con el nuevo proyecto de las bombonas y de tecnificación bueno en primer lugar gracias a dios que en verdad en este año a, a, tenemos un presidente el cual se está los, o los acompañantes del sector pobre en todo sentido y en realidad en este día estamos agradecidos y en verdad que los están representándonos en este, en este proyecto que sea una bendición para cada uno de nosotros porque en realidad es una bendición para el sector de día tenga luz porque en verdad es como sacando la tería y estamos agradecidos tanto a los todos los dirigentes que están atrás de este proyecto y en realidad como el alcalde Manuel Aguirre que en verdad nos está ayudando y en verdad sí en este mismo sector eh, trabajando por cada uno de nosotros y también una vez de la, de, del sector de la, de, de la luz eh, tenemos el proyecto también del, de las bombonas del gas y no tanto el gas también tenemos el otro problema de la, de la máquina para sacar tierra que en verdad, por ejemplo, ya la, te la tecnología cada día va avanzando y ya no es rutinario como más antes, y en verdad estamos contentos y en un verdad que más sea, Sí, en verdad, por ejemplo, los tiempos van cambiando, la tecnología va avanzando y en verdad tenemos que irnos acoplando a la, a la tecnología que va, va viniendo, ¿no? Y en realidad estamos alegres y contentos y en verdad, como dije antes, dar gracias a Dios porque en verdad es el que nos da la, la vida y la salud para seguir adelante y en verdad que todo el tiempo estemos felices. Que seamos trabajadores y en verdad, como el tiempo está tan difícil ahorita en la actualidad, que en verdad es un, una, Cada día vamos de mal en peor. Pero el Señor al que sabemos trabajar, en verdad el Señor nos bendecirá y seguiremos adelante. Del sector ladrillero Mauro López, T.